Buen día, amantes de la sabiduría. Les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Y hoy estamos de festejo, en estos días estamos de festejo en realidad, porque este jardín nació el 10 de diciembre del año 2020, o sea que está cumpliendo 2 años. Y lo enlazamos con mi historia personal. Yo nací un 3 de diciembre. Y además, ese mismo día, pero de 1722, nació un filósofo excepcional, un filósofo en las márgenes de la historia de la filosofía, porque es un filósofo nacido en Ucrania, en la actual Ucrania, en ese entonces, 1722, el Imperio Ruso. Así que vamos a hacer este festejo filosóficamente, hacemos lo que hacemos siempre, compartimos el pensamiento de algún filósofo. En este caso, Grigori Skovoroda, que fue un personaje polifacético, fue teólogo, músico, poeta, filósofo y místico. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver en este video su vida, su obra y su pensamiento. Vamos para allá. Podemos decir que Skovoroda es un ser de frontera, porque hablando espacial, temporal y culturalmente, vemos que nació, vivió y murió en un territorio cambiante y en disputa hasta el día de hoy, como lo es Ucrania, una encrucijada de influencias del este y el oeste, en ese entonces parte del Imperio Ruso y lindante con el Imperio Otomano, ¿no? Fue un pensador cristiano, pero enemigo un poco de los dogmas, por lo cual se lo considera un eslabón entre la cultura medieval y la modernidad. Escribió además en una mezcla de ruso, ucraniano y eslavo eclesiástico, que era la lengua litúrgica y literaria. Nació en una familia cosaca en el poblado medieval de Chornuki, en la actual Ucrania central. A los 11 años ingresó en la Academia Kiev Mohyla, donde estudió varios idiomas, lengua y literatura y filosofía. Entre 1742 y 1744 se desempeñó como músico y cantante religioso en la capilla de la corte imperial en San Petersburgo y Moscú. Era el comienzo del reinado de la emperatriz Isabel I, una etapa de esplendor cortesano. Luego termina su curso de filosofía en la Academia de Kiev e ingresa en una compañía comercial estatal, por lo cual visita diversos países de Europa, ampliando al mismo tiempo sus conocimientos. En uno de esos viajes se familiariza con las ideas místicas del pietismo. El pietismo fue un movimiento de avivamiento espiritual entre los luteranos como reacción evangélica contra el intelectualismo y el formalismo dominantes en las iglesias protestantes. A partir de 1750 trabaja en forma intermitente como profesor de poética en diversos establecimientos y ciudades. También se encarga de la educación en una familia de la aristocracia, a la par que estudia teología, abandonando a mitad de la carrera. Es en esa etapa que Skovoroda comenzó a escribir poesía, en particular varios poemas para la colección El Jardín de las Canciones Divinas, publicada luego de su muerte y que tiene este nombre, este título tan significativo para nuestro propio canal. En 1758 tiene un sueño profético en el que aparecían diversos tipos de personas con defectos sociales o morales, y Skovoroda lo consideró un mensaje divino, que es el comienzo de sus reflexiones sobre llevar una vida ascética que marca su orientación moralista y ética. Pasa 2 años viviendo solo, meditando sobre el autoconocimiento y la providencia divina, internalizando esa mirada teísta que enfatiza la relación con las criaturas. No es solamente el tener una creencia, sino vivir de acuerdo a ella. En 1762 vuelve a dar clases en el importante colegio de Kharkiv
y se forma a su alrededor un círculo de admiradores y seguidores que se reunían asiduamente. Leían autores antiguos, escribían poemas, cantaban y hacían largas caminatas por los bosques y jardines de las afueras de la ciudad. Uno de sus estudiantes y futuro biógrafo, Kowalinski, escribió sobre su estilo de vida. Se levantaba muy temprano, comía una vez al día, sin carne ni pescado. Estaba siempre alegre, fuerte, inquieto, satisfecho con todo, amable con todos, dispuesto a servir a todos. Respetó y amó a las personas buenas sin importar su estado. Visitó a los enfermos y entretuvo a los tristes. Su vida como profesor en Kharkiv siguió hasta 1769, pero debido a su posición de laico, a su falta de respeto por el ritual eclesiástico, recordemos que en esa época la educación estaba monopolizada por la religión, ¿no? Y dirigida por la jerarquía sacerdotal. Entonces fue cuestionado por el obispo y decidió renunciar. A partir de allí tuvo un giro radical, comenzó a vagar de un lado al otro, viviendo como un ermitaño en los bosques y en casas rurales de amigos y conocidos. A pesar de ello, su fama se difundió ampliamente y muchos deseaban verlo y escucharlo como el vocero de una gran verdad. Fue reconocido como un Starchik, literalmente anciano, pero en ese contexto está referido a la persona sabia imbuida de verdadera autoridad religiosa o espiritual. Skovoroda comenzó a escribir fábulas y diálogos filosóficos. El primero de ellos es Narciso, una conversación sobre conócete a ti mismo, basado en la trama de las Metamorfosis de Ovidio. El segundo es Sinfonía, llamada Libro de Ashkan, sobre el conocimiento de uno mismo, basada en el libro de Josué, o sea que tomaba de la cultura latina y también de la Biblia. Más tarde escribió Conversación sobre el mundo antiguo y Conversación de cinco viajeros sobre la verdadera felicidad en la vida. Una historia cuenta que la emperatriz Catalina II le envió una invitación para el puesto de filósofo de la corte a través del príncipe Potemkin. A esto Skovoroda, que estaba sentado con una flauta al costado del camino y estaba alimentando una oveja al dueño, con quien vivía en ese momento, respondió: dile a la reina madre que no dejaré mi patria. Una pipa y una oveja me son más queridas que una corona real. Skovoroda fue un gran pedagogo y escribió también acerca de la educación. Se preocupaba por descubrir las inclinaciones y habilidades de los estudiantes, ideando clases y seleccionando lecturas para desarrollar esas inclinaciones naturales. Era consciente de que esa forma, su papel era simplemente empujar, ayudar un poquito a la naturaleza misma en el desarrollo de la persona. Su enseñanza no se limitó, por supuesto, a la academia ni a su círculo de amigos. Durante la última parte de su vida, como vagabundo, enseñó públicamente a todos los que se sintieron atraídos por él. El historiador de filosofía ruso Vasily Voskresensky, 1795-1868, o sea, escribió después de su muerte, escribió al respecto de esta postura del filósofo. Tanto Sócrates como Skovoroda sintieron desde lo alto el llamado a ser tutores del pueblo y, aceptando el llamado, se convirtieron en maestros públicos en el sentido personal y elevado de esa palabra. Skovoroda, igual que Sócrates, sin estar limitado por el tiempo o el lugar, enseñaba en las encrucijadas, en los mercados, en un cementerio, bajo los pórticos de las iglesias, durante las fiestas,
cuando su palabra aguda articulaba una voluntad embriagada. Y en los duros días de la cosecha, cuando el sudor y no la lluvia se derramó sobre la tierra. Escobroda murió en 1794 en el pueblo de Pan Ivánivka, hoy conocido como Skovorodinivka, en la casa de Andriy Kovalitsky, que fue su biógrafo además. Veamos el siguiente relato entonces sobre la muerte de nuestro filósofo. Era un hermoso día. Muchos vecinos iban a casa de mi abuelo a pasear y divertirse. También tenían que escuchar a Skovoroda. En la cena, Skovoroda se mostró inusualmente alegre y hablador. Incluso bromeó, contó historias sobre su pasado, sus viajes y experiencias. Fascinados por su elocuencia, todos se levantaron de la cena. Skovoroda se fue. Fue al jardín de infancia. Caminó largo rato por los cruces de caminos. Recogió verduras y las repartió entre los muchachos que trabajaban en la huerta. Por la noche, el propietario mismo fue a buscar a Skovoroda y lo encontró debajo de un frondoso tilo. El sol ya se estaba poniendo, sus últimos rayos atravesaban el espeso follaje. Con una pala en la mano, Skovoroda estaba cavando un hoyo estrecho y largo. «¿Qué pasa, mi amigo Grigori? ¿En qué estás ocupado?», preguntó el dueño, acercándose al anciano. «Es hora, amigo mío, de terminar el viaje», Skovoroda respondió. «Basta de bromas, vamos». «Voy, pero te pido de antemano, buen hombre, que mi última tumba esté aquí». Y fueron a la casa. El anciano no permaneció en ella por mucho tiempo. Volvió a su cuartito, se cambió de ropa, oró a Dios y poniendo sus obras escritas y un rollo gris debajo de la cabeza, se acostó con los brazos cruzados. Lo esperaron mucho tiempo con la cena, pero no apareció. Al día siguiente lo esperaron para el té del desayuno, lo mismo antes del almuerzo, pero no apareció. Esto sorprendió al anfitrión. Se atrevió a entrar en la cabaña de Skovoroda para despertarlo. Sin embargo, Skovoroda yacía frío y petrificado. Y en la cruz sobre su tumba, a pedido del mismo Skovoroda, está escrito: «El mundo trató de capturarme, pero no lo logró». Las obras de Skovoroda no se publicaron durante su vida, fue un desconocido hasta cierto punto, y los censores las encontraron contrarias a las sagradas escrituras y ofensivas para el monacato, o sea, mucho menos se iban a publicar. Al haber tenido una educación amplia, tanto religiosa como filosófica, se rebeló contra la inerte escolástica y la opresión espiritual que se ejercía desde posturas ortodoxas de la jerarquía eclesiástica rusa. No creó su propio sistema filosófico en el sentido estricto del término, pero debido a la interpretación original que hace de la Sagrada Escritura y su aplicación a problemas de vida prácticos, se convirtió, como vimos, en una leyenda viviente. Basando su filosofía en la Biblia, Skovoroda enseñó que el reino divino está dentro del ser humano. Para conocer a Dios, uno debe conocerse a sí mismo. Mientras una persona no conozca a Dios en sí misma, deberá buscarle. Creer en Dios no significa creer en su existencia, sino rendirse a él y vivir de acuerdo con su ley. La santidad de la vida consiste en hacer el bien a las personas. Escribió en una carta: «Si Dios
está en todas partes, si está presente incluso en este pedazo de papel, entonces, ¿por qué buscas consuelo en otros lugares y no en ti mismo? Después de todo, eres la mejor de todas las creaciones. Cabe señalar que, a diferencia de muchos sabios y filósofos, Grigori, ese es el nombre de Gregorio, un ucraniano, Grigori Skovoroda no contrasta el alma y el cuerpo, al darse cuenta de que una persona es una combinación de uno y lo otro, y por lo tanto debe tratar ambas partes de su naturaleza con el mismo cuidado. En muchas exhortaciones, Skovoroda compara el alma y el cuerpo y sus funciones. Por ejemplo, decía: asegúrate de arrojar cada día una palabra o un dicho en el alma, como en el estómago. Skovoroda enseñó que la mayor y, de hecho, la única tarea de la filosofía es buscar la verdad y luchar por ella. Pero en las condiciones de la vida humana, donde este objetivo parece inalcanzable, la felicidad de una persona radica precisamente en el proceso de la búsqueda de la verdad. O sea que uno consagra su vida a esta búsqueda y ahí encuentra la felicidad. Este objetivo puede alcanzarse de diferentes maneras, por lo que no se justifica tampoco la intolerancia hacia quienes piensan diferente. La verdad eterna se manifiesta en este mundo en diversas formas, siendo completamente intransigente en su actitud hacia sí mismo y habiendo logrado como resultado una completa armonía entre su conocimiento y su vida, Skovoroda fue extremadamente amable y considerado en su relación con los demás. El cultivo de la amistad verdadera era importantísimo para él. Y este concepto de relación lo aplicaba también y lo ampliaba al trabajo. Efectivamente, el trabajo relacionado es, según el filósofo, tanto una necesidad del cuerpo humano como una necesidad espiritual. Divierte al espíritu, brinda satisfacción y placer. Las actividades afines son útiles no solo para quienes han encontrado su vocación, sino también para toda la sociedad. Es la unidad de interés social y personal lo que distingue el trabajo afín del trabajo elegido por razones de necesidad, beneficio, imposición, gloria u orgullo. Cuidar el propio mundo espiritual, prestar atención a uno mismo, creía Skovoroda, también será importante para otras personas. Alcanzar la libertad, según el filósofo, solo es posible bajo la condición de trabajar en beneficio propio, obtener lo que necesitamos como una especie de añadidura al seguir la inclinación natural. Ve la felicidad humana no en el trabajo en general, sino en el trabajo natural o relacionado. Ese trabajo que él lo llama trabajo relacionado, que es el trabajo que afín, al que uno tiene inclinación natural por hacer. Cuando uno sigue esta inclinación natural, bueno, encuentra no solamente la felicidad para sí, sino para toda la felicidad. Contribuye a la armonía social. Su concepto general de la sociedad se puede observar en su dibujo de la fuente de la igualdad-desigualdad. El agua que brota es la misma para todos, difieren los receptáculos. La obra de Skovoroda se conforma en su mayoría por su contenido ético y moralista. La vida feliz se equipara con la vida ética. Esta forma de vida está anclada, a su vez, en su visión del mundo. Concebía en este mundo tres esferas: microcosmos, macrocosmos y el mundo simbólico que se expresaba en la Biblia. El ser humano, obviamente, es el microcosmos. Veía la naturaleza como una revelación, como un despliegue, que a su vez tiene una doble constitución, creada y creadora. La naturaleza es lo que designa por un lado al mundo como creación de Dios,
Por otro lado, expresa la capacidad regeneradora de la existencia, de transformarse y perpetuarse. En la naturaleza creada persiste la visión platónica del mundo de sombras de la caverna. Es defectuosa, es temporal. La creación significa la transición de lo posible a lo real, lo que resulta en la producción de algo nuevo. Esta transición es temporal. La naturaleza juega el papel mismo de materializar y temporalizar el poder de la creación, pero al mismo tiempo promete la salvación, porque su origen es divino, es como un puente. Escribe al respecto el filósofo: esta palabra natura describe no solo a toda criatura nacida y transitoria, sino también a la economía misteriosa de esa fuerza eterna, que tiene su centro en todas partes y circunferencia en ninguna parte, como una esfera. ¿Quién como Dios? Se llama natura porque todo lo que sucede fuera o nace por su ilimitado interior misterioso, como por el vientre de la Madre Universal, tiene su comienzo en el tiempo. Escoboroda también, en ocasiones, también utiliza una interpretación dual del término naturaleza: la naturaleza como esencia y la naturaleza como voluntad. Este último aspecto es la base de la vida ética. Vamos a ver por qué. La naturaleza es madre de la inclinación. La inclinación es el celo y el deseo de moverse. Según el proverbio, la inclinación es más fuerte que la necesidad. Así es como se conforma la naturaleza humana. Escoboroda utiliza el término cognición para referirse a ella. La naturaleza en nosotros es conocer. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens, además. Y esto significa ser feliz, conocerse a uno mismo o a su propia naturaleza, tomar su lugar y vivir de acuerdo al deber universal. Entonces, en esta especie de fórmula, la felicidad se integra al conocimiento, a la naturaleza y a la ética. Podemos conocer por qué está en nuestra propia naturaleza. Si no fuera parte nuestra, sería imposible. Como la naturaleza humana es creada o producida, se deriva que se pueda moldear, que se pueda cambiar. Y eso se hace con la prédica moral en los demás y con el autocontrol, ¿no? Esta opera sobre las inclinaciones, hijas, como vimos, de la naturaleza, donde se observa a la existencia como acto. Siguiendo a Platón, estas inclinaciones no son iguales, llevan el germen del eterno conflicto, como afirma Escoboroda. Todo ser humano está compuesto de dos principios o naturalezas que se oponen y luchan entre sí: una celestial, otra inferior, es decir, una eterna y otra decadente. Por tanto, en cada persona hay dos demonios o ángeles. Examínense, amigos míos, miren dentro de ustedes. Verás una lucha secreta entre dos ejércitos de pensamientos, que se vuelve aún más vehemente cuando tenemos algo importante que hacer. Son la fuente y la semilla de toda obra, incluso de la más insignificante. Aquí aparece la naturaleza como voluntad, como buena voluntad, o sea, actuar bien. Está asimilada al motor vital, al principio de vida. Despojar al alma de la acción afín significa despojarla de su vitalidad. Esa es la muerte más feroz. La acción afín es de acuerdo a la propia naturaleza. Luego, los efectos de la cognición son correlatos emocionales de la bondad, como se expresan como gozo y alegría.
y la alegría nativa del corazón mora en un acto de conocimiento. Cuanto más afín es, más encantador parece ser. La armonía de la voluntad es un alma y un solo corazón. ¿Y qué hay mejor que la amistad entre vosotros y lo más alto? En ese momento, todo se hará de acuerdo a tu voluntad, así como a la voluntad más sabia. Y eso significa ser feliz por todo. Tu felicidad y tu mundo, tu paraíso y tu Dios está dentro de ti. Él está dentro de ti, y estando dentro de ti, te contempla y te enseña, llamándote para las cosas que te son más útiles, es decir, para las cosas honestas y decentes. Y cuida de que tu Dios esté siempre dentro de ti. Vivir con la naturaleza y estar con Dios es lo mismo. La vida y la obra son lo mismo. Es el conocimiento de sí mismo el que abre el camino al alma para la luz del conocimiento divino, trayendo consigo el camino pacífico de la felicidad. En el proceso de autoconocimiento se revela la verdad sobre un ser humano y, por lo tanto, al ser microcosmos, sobre la vida. A saber, que el intelecto no es el único aspecto de la esencia de un ser humano. Esta esencia está también en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Y Skovoroda se adhiere, como lo vimos, a un voluntarismo bien radical. No es existencia por conocimiento, sino conocimiento por existencia. Una meta del aprendizaje no es un conocimiento abstracto, sino la existencia más genuina. Un video más corto de la sección Expansión, en donde vamos a relatar brevemente su descripción de una experiencia. Yoshi, ¿qué? ¿Cuál es el problema? A ver, vení. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final. Aquí ha llegado un compañero, un conviviente, a molestar, pero bueno, lo hemos integrado hasta que se quede. Nombramos en el comienzo del programa que este filósofo polifacético tenía su faceta mística, de la cual no hemos hablado. Así que lo hemos dejado para un nuevo video más corto de la sección Expansión. Así que estén atentos, no se lo pierdan. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Compartan, suscríbanse si aún no lo han hecho, por supuesto. Y nos vemos en los próximos videos, que van a ser una serie de promesas que hemos realizado en este último año y que nos vamos a poner al día. Y también les aviso que este jardín no se toma vacaciones, así que vamos a seguir con una nueva temporada 2023 en breve, en pocas semanas. Así que nuevamente muchas gracias y paz a todos los seres. Y a vos también.